Sabemos por qué estamos. Queremos que se vayan esta rufla de malvados apátridas que destruyeron una patria, que nos convirtieron de Argentina en Haití en 2 años. Que se vayan. Estamos acá porque este gobierno es un gobierno neoliberal que nos está ajustando. Piden hablar con una mujer. Creo que las primeras que sufren las crisis somos las mujeres, porque tenemos que salir a trabajar con los niños. De por sí nos costaba conseguir trabajo, ahora con este gobierno nos cuesta el doble y las cosas aumentan, los sueldos no suben, así que la situación no da para más y por eso estamos acá. Uno de los grandes pedidos que nosotros tenemos es la ley, que se aplique al 100% la ley de emergencia social y que se aplique una ley de emergencia alimentaria para poder abastecer a los comedores y ayudar a que llegue alimentos a todas las familias, para por lo menos sanearlos a lo principal, que es que los niños coman, que los niños no se nos mueran de hambre. Bueno, mirá, es muy fácil la respuesta. Es muy fácil desde el punto de vista de los trabajadores. Esta es una situación insoportable. Cuando te voy a hacer un poquito de historia. Hemos vivido momentos muy difíciles. Cuando apareció Néstor y empezó con toda la historia nuestra, porque esa era la historia nuestra, creí que nunca más iba a haber esto. Pero lamentablemente nos ha sucedido algo increíble. Nosotros no podemos entender cómo hemos vuelto a esta crueldad de algunos seres humanos, porque esta es una crueldad que está pasando con los trabajadores.